Familia, ha terminado el último mantenimiento y tenemos nuevas filtraciones. Muy buenas filtraciones. Hola, ¿qué tal? Aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos a ir en orden de aparición. Primero que nada, ya está todo lo de la campaña para el campeonato mundial. Ojo, aquí muchos no ven los tickets de ensueño, pero sí, ya sabemos que sí nos van a dar tickets de ensueño. Simplemente es que todo esto lo van a dar de jalón. En el momento que te metas, ya está. Mientras que los tickets te van a ir dando uno por uno, pasando los días. Y la campaña empieza el día de hoy por la tarde. Estaremos en directo esperando esta campaña, así que los invito a activar el botón de la campanita, justamente al lado del botón de suscripción. Así les llega la notificación para cuando estemos en directo. Y lo que muchos estaban preguntando, pero que no sabíamos, es si va a salir la promoción de 50% de descuento en cajas viejas y también si van a salir las Selection Box. Pues pareciera que sí, han actualizado los assets, entonces me imagino yo que sí. Pero tomen esto con un granito de sal, aún no está confirmado. Vale, luego el mismo día tenemos que va a salir la nueva estructura Odice Challenger. Ya tenemos confirmación que efectivamente nos van a dar una copia totalmente gratis. Esto es muy muy bueno. Y bueno, gracias al video de la salida de esta estructura, ya podemos saber cuáles son las cartas que van a estar reimprimiendo. Al igual que las nuevas cartas. Ahorita vamos a ver todas. Vale, entonces este es el resumen de todas las cartas reimpresas. Ojo, recuerden, todavía pueden cambiar. Así como pasó con la estructura de Mago Oscuro, que no sabíamos que iba a salir el círculo del mago y al final sí salió. Entonces lo mismo. Pero bueno, la verdad es que creo que sí se va a quedar así, porque tenemos un muy buen monstruo del extra deck, que es el Dark Rebellion como reimpresión. Así que para los que no lo tenían todavía, ya van a tener una copia totalmente gratis. Yo justamente en febrero me gasté un poquito de gemas para poder sacar una copia de este güey precisamente. Pero bueno, si me sale prismático, no me voy a quejar. Y nos pasamos a las nuevas cartas, empezando por la UR Mago Bobo Dragón. También ya sabemos que va a estar reimpreso con arte alternativo el Odice. Este güey, si es invocado a modo normal o especial, puede seleccionar un monstruo péndulo mago o maga o monstruo ojos anómalos en tu cementerio, excepto este mismo, añádalo a tu mano. Solo puedes usar este efecto una vez por turno, nada más es una recuperación, pero lo importante es usarlo como péndulo. Si tienes otra carta mago o maga en la zona péndulo, en la otra, puedes añadir a tu mano desde tu deck extra un monstruo de péndulo, mago u ojos anómalos, excepto este mismo. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, te recupera un monstruo para que puedas hacer más invocaciones desde el extra deck, en caso de que quieras convocar dos monstruos desde el extra deck. Nos pasamos a las SRs, Artista Amigo Robogarto. Su efecto de monstruo, si otro monstruo boca arriba que controlas es destruido por un ataque o efecto de carta del adversario, puedes robar tantas cartas como la cantidad de monstruos Artista Amigos que controles en este momento. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, bueno, a menos que tuvieras otro en la Extra Monster Zone, podrías robar 3 cartas, hasta 3 cartas. Más o menos, pero por supuesto este güey tiene que estar en el campo y te tienen que destruir un monstruo. Y su efecto péndulo es, si tienes una carta Artista Amigo en tu otra zona péndulo, excepto este mismo, puedes destruir esta carta. Y si lo haces, roba una carta. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. La verdad es que ese sí está decente. Puedes aprovechar para hacer tus péndulos y luego destruirlo para robar otra cartita. Luego tenemos al mono, que ya habíamos visto que se había cambiado de rareza. Ya habíamos hablado de él. Lo único que hace, tanto como escala como monstruo, es aumentar el ataque de tus monstruos en 600. Simplemente es un busteo. Y por último tenemos el tornado en la representación. Dice, selecciona hasta tantas cartas que controle tu adversario como la cantidad de monstruos Artista Amigos que controles. Devuélvelos a la mano. Solo puedes activar una de estas por turno. Es como un Ola Tornado, pero para monstruos. Pero obviamente dependes de tus monstruos Artista Amigos. Y con eso terminamos al fin todo lo que se viene en unas horas para la campaña de WCS. No vimos el Raging porque ya lo habíamos visto muchas veces. Y bueno, luego de esto tenemos el desbloqueo de Yugo el día de mañana por la noche. Y pues suerte, ya sabemos un poco de qué cartas va a dar por subida de nivel. Y otras cartas que trae en su deck que usa contra nosotros, que parece ser que son obtenibles. Entonces imaginamos que van a ser para la siguiente mini caja. Empezamos con la primera carta UR, que parece ser que va a ser por subida de nivel. El trompo, ojo, no sabemos cuántas copias nos van a dar. Lo más probable es que nada más nos den una sola copia.
ya que así viene en el deck prestado de Yu. Pero parece que no va a estar limitado a uno, ojito, ya que pensamos que otra carta va a estar limitada a uno. Aún hace falta confirmar qué cartas van a estar limitadas y cuáles no. Pero sí, estamos casi seguros que de este nada más van a dar una sola copia. Y es que si es una carta muy buena, si no controlamos monstruos, se invoca de manera especial y aparte te busca otro Velociroy. Y con una carta que vamos a ver pronto, hace una muy buena combinación. Luego hay otra carta que aparece dentro de su deck prestado, pero que todavía no aparece como obtenible. Entonces suponemos que va a ser parte de la caja, pero de todas maneras lo estoy poniendo aquí por si sale dentro de sus subidas de nivel. Y lo pongo porque hay muy pocas cartas que trae Yu. O sea, si el otro güey nada más dan una sola copia y nada más tenemos otras dos cartas, son muy, muy pocas cartas. Tendrían que reimprimir algo más o poner otra carta. Entonces, este monstruo de nivel 5, 1850, se trata siempre como una carta encantadora. Y puedes descartar esta carta y otro monstruo de viento. Añade a tu mano un monstruo de viento con 1500 de defensa o menos en tu deck. Es como una bruja de la selva negra. Y además por el resto de su turno no puedes activar efectos de monstruos excepto de viento. Cuando un monstruo de viento que controlas es destruido en batalla mientras esta carta está en tu mano, puedes invocar esta carta de modo especial. Entonces, está más o menos, pero la verdad es que si es de la caja va a ser muy relleno. Pero si es por su edad de nivel, pues está muy bien. Yo sé que no tiene nada que ver con Yugo, por eso es que menciono que lo más probable es que sea por caja. Continuamos con sus cartas de su edad de nivel. La SR, dado de 3 ojos. Durante el turno de tu adversario, puedes desterrar esta carta en tu cementerio y negar el próximo ataque de un monstruo que controla tu adversario. Es un efecto rápido. La verdad es que no está tan guau, pero bueno, es un cantante nivel 3. Suponemos que nos van a dar las 3 copias por su edad de nivel. Y la última carta, Ukimodoshi. Si es invocado a modo normal o especial, puedes excavar cartas de la parte superior del deck, igual al número de otros monstruos de viento que controles. Añade una de esas cartas a tu mano y pon el resto en la parte inferior del deck en cualquier orden. Muy parecido al zorro de los Salaman Grande. Y también se puede desterrar para seleccionar un monstruo de viento de nivel 3 o mayor que controles y reducir su nivel en 2. Eso estamos casi seguros que también van a dar 3 copias. Vale, y ahora sí nos salimos de las cartas por subida de nivel y nos pasamos a otras cartas que trae el personaje y que supuestamente son obtenibles. El primero es el dragón sincro ala transparente, sincro 7, 2500, genérico, y que puede negar efectos de monstruos siempre y cuando sean de nivel 5 mayor. Por suerte hay una habilidad que cambia a los monstruos oponentes a nivel 5 para que puedas negárselos. Entonces es una carta decente que sí esperamos que salga en la siguiente mini caja. Pero también está este güey, dragón sincro de ala cristalina, el cual no esperábamos. Es un sincro 8 de 3000 y lo único que necesitas es un cantante más uno o más monstruos de sincronía que no sean cantantes. También parece ser que va a haber una habilidad que si tienes al anterior monstruo, el de 7, puedes sacar un dado que es de nivel 1 cantante. Y por ende ya te da esta invocación. Ya te la regalan si lograste hacer al ala transparente. Y este sí es un mucho mejor monstruo, ya que también niega efectos de monstruos, pero este no necesita que sea de nivel 5 o mayor. Puede negarle a cualquier monstruo. Además que si batalla con un monstruo de nivel 5 o mayor del adversario, gana ataque igual al ataque en ese momento de ese monstruo. Entonces aseguras hacerle 3000. Así que muy buen monstruo que nos sorprenda que vaya a venir. Y también lo raro es que casi siempre ponen solamente una UR de cada arquetipo dentro de la mini caja. Cuando son cajas grandes, ahí sí pueden poner dos cartas. Entonces lo que suponemos es que este va a salir como carta de bundle, ya que pues es genérico en realidad. Lo puedes hacer con cualquier deck, siempre y cuando puedas hacer primero un sincro y dejar otro cantante para hacer nivel 8. Y como es negador de cualquier cosa, creemos que va a estar limitado a uno y que se va a entregar en bundle. Ya con eso tiene un poco más de sentido porque es la única otra UR que viene por aquí. Nos pasamos a las SRs. El sincro 5 que habíamos mencionado en el anterior video es genérico y lo único que hace es que puede hacer dos ataques en cada battle phase y cada vez que ataca gana 200 de ataque. Muy bueno para hacer OTKs, pero tampoco es la gran cosa y parece que va a ser SR de la caja. El que sí es muy bueno es el
Velociroy, Taquetomborg, que por cierto, ayer que lo mencioné y dije que el segundo efecto no era tan importante, una disculpa por el malentendido. Sí es un efecto bueno, eso nunca mencioné, pero lo más importante sí es el primer efecto, ya que si le quitamos el primer efecto y nada más ponemos el efecto de poderse sacrificar, estaría gastando la normal. Ya tenemos un montón de monstruos que hacen también eso, de buscarte otro monstruo sacrificándose, pero que nos invocan de manera especial. Entonces no sería la gran cosa. Mientras que si nada más le dejas el primer efecto de invocarse de manera especial, ahí sí, sí es todavía muy útil. Y más porque no te restringe nada. Y más si tomamos en cuenta que nos van a dar el otro monstruo, el trompo, el cual puede buscar a este güey, luego invocarse de manera especial. Ya hiciste dos invocaciones especiales, aún te queda la normal. Y puedes hacer ya sea un Link, un Exit 3, lo que necesites en ese momento. Entonces en cualquier deck puedes poner esta combinación para poder sacar algo del extra deck. Eso es lo que lo hace muy bueno. Pero por supuesto en Velociroids también tiene el otro efecto para poder buscar otra cosa. Y luego nos pasamos a las cartas R's, Velociroid Premio de Dulce, no lo vamos a tocar porque no es la gran cosa. Y también tenemos a la guitarra, que si es usada para sincronía, te invoca un token, entonces dándote la jugabilidad de poder tener más niveles en campo. Y también, como habíamos predicho, va a salir el otro dado, el recicladado. Vale, y tenemos una última carta SR que no sabemos dónde vaya a venir, como está hasta lo último. Suponemos que no va a ser parte de la caja. Entonces, lo que yo me imaginé es que es parte del PvP. Lo raro es que es muy probable que vayamos a tener otro mantenimiento antes de que se reinicie el PvP. Para poder meter la caja, para poder poner todo lo de la WCS. Entonces, no tiene mucho sentido, pero bueno, supondré yo que sí es del PvP. Carta de juego rápido, ruleta de araña. Cuando un monstruo de adversario declara un ataque, lanza un dado y aplica el efecto dependiendo del resultado. El 1 divide tus puntos de vida a la mitad. El 2 haz que ese ataque sea un ataque directo. Ok, eso te podrá salvar a tus monstruos. El 3 elige un monstruo que controles. Cambia el objetivo del ataque a ese y haz el cálculo de daño. También podrá ser bueno. 4 elige otro monstruo que controle tu adversario. Cambia el objetivo del ataque a ese y haz el cálculo de daño. 5 niega el ataque y si lo haces, inflige daño a tu adversario igual al ataque de ese monstruo. Seguramente esto va a ser partido a la mitad y va a ser igualito a cilindros mágicos. O 6 destruye ese monstruo de adversario. Entonces los mejores son 5 y 6. De todas maneras, los otros también son un poco útiles. El único que no quieres es el 1. Y bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Díganme en los comentarios qué es lo que les parece. Están emocionados porque nos van a dar un muy buen sincro. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden compartirlo con sus amigos para que sepan qué es lo que se viene muy pronto. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.